presentamos el editorial, hoy titulado La Tabla de Salvación. A pesar de que desde el principio el presidente Abinader rechazó prácticamente las relaciones con China y le dio prioridad a los Estados Unidos como aliados, la realidad le da en la cara cuando la pandemia lo pone a prueba. Y es que China ha salvado el proceso de vacunación anti-COVID en el país, haciendo expeditas la venta y despacho de casi 2 millones de biológicos en un corto plazo y en medio de un inhumano acaparamiento de las mismas por parte de los amigos del norte. El valor de estas facilidades radica en el hecho de que, al tratarse de una crisis en la que está en juego la seguridad sanitaria del país, la vacunación constituía un asunto de vida o muerte. Pese a que nuestro país pagó por adelantado el año pasado la adquisición de vacunas con empresas de naciones que se reputan como aliadas tradicionales de la República Dominicana, estas han incumplido sus compromisos. China, en cambio, en tiempo récord no solo reservó y aseguró las dosis necesarias para la arrancada, sino que ha entregado dos lotes voluminosos que permiten salvar el crucial proceso de la vacunación. Es de justicia reconocer que China actuó con sentido de solidaridad en medio de la peor amenaza a la salud y la vida por culpa de la pandemia, y que sus vacunas, probadas como eficaces, garantizarán los objetivos supremos de salvar del contagio y de la muerte a millones de dominicanos. China, para Abinader, en estos momentos es la tabla de salvación. Y como dice el refrán, en la cárcel y en la cama es que se conocen los verdaderos amigos. Hasta el próximo comentario.